Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Un ratito voy a dejar de compartir. Un momento. Profesor, no terminé de copiar. Sí, sí, no te preocupes, ahora voy a dar tiempo. Ni yo tampoco, profe. Ya, no se preocupen, no se preocupen. Ahorita comparto. Un segundito. Ahora sí. Listo. Ahí está. Listo, terminen de copiar. No me spamé las respuestas, por favor. No tengo las respuestas. Mi libro está en blanco, lastimosamente. Pero vamos a ver, ¿ya? La primera... Profesor, tengo una pregunta respecto a la 2. Sí, dime, ¿cuál es tu duda? Las tres rayitas del medio, ¿no sirven? Ah, cierto, no me había dado cuenta. Tienes toda la razón, sí. Habría otra pregunta más, ¿no? Ay, profesor, eso me estaba preguntando hace rato. Sí, tienes toda la razón, toda la razón. Bien, entonces, faltaría más rutas, ¿no? Sí. Claro, sí. Sí, tienes toda la razón. Entonces, ya ustedes le agregan, ¿no? La ruta sería, ¿no? A, C, luego podrían ir para D y para E, ¿no? Entonces, agreguen esa ruta, ¿no? Entonces, a ver, voy a ponerla de rojo, ¿ya? De A a C, ¿serían cuántas formas? Pues ya le agregamos tres más. No, tres más no. La ruta sería de A a C, CD y de D a E, ¿no? Esas serían las rutas. De A a C, ¿cuántas formas? Tres. De C a D, hay dos. Y de D a E, hay otras dos, ¿no? Entonces, primero pasamos por una y luego pasamos por las otras, ¿no? Por lo tanto, multiplicamos. Entonces diremos... Y de A a B, teacher. De A a B, ya la tenemos mapeado acá. A, B, B, C, C, D, D, E, ¿no? Solo que está un poquito desordenado. Pero bueno. Ya, de A a E, entonces tendríamos 3 por 2 por 2, ¿no? Entonces, 12. Entonces, ahí tendríamos 12 formas más. Entonces, a esto le tendríamos que agregar 12, ¿no? Y la respuesta sería 64, entonces. Sí, tienen toda la razón. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Entonces, 64, ¿ya? Listo. Bien, ahora les voy a explicar un poquito más con respecto al principio de multiplicación, ¿ya? Que no está tan detallado en su libro. Entonces, voy a tomarme una diapositiva más para explicarles al respecto. Bien, compartan su cámara, por favor, chicos. Dos minutitos más y empiezo con la explicación. Si tienen alguna otra duda más, alguna otra inquietud, por favor, coméntenla. Sí, siempre es bueno. Bien, la primera, recuerden que tienen que tomar dos casos, ¿ya? Por ahí me han enviado la respuesta 120, eso no sería correcto, ¿no? Hay que, bueno, si es que utilizara blusa y polo al mismo tiempo, de repente, ¿no? Entonces, colocar, ¿no? Colocar cuál es su consideración, porque si colocan así nada más multiplicación, entonces estaría incorrecto, ¿no? Bien, vamos a explicarles con respecto al principio de adición, ¿ya? Vamos a detallarlo. Bien. El principio de adición nosotros lo vamos a identificar cuando nosotros tengamos que ponernos de repente zapatos o zapatillas, ¿ya? O nos ponemos zapatos o nos ponemos zapatillas, pero no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, también podría ser otro caso en el cual nosotros viajamos, ¿no? ¿Por ahí me han escrito? 64, me dicen la 1 que sale, ya, sí. Debe ser, chicos. Yo confío en ustedes. Bien, entonces, se dará dos eventos. Digamos que se da el evento A de N formas, ¿sí? El evento A se realiza de N formas. Mientras tanto, un evento B se realiza de M formas, ¿ya? M formas. Por lo tanto, diremos
el evento A y el evento B se pueden realizar de N más M formas, ¿ya? Por ejemplo, si hablásemos que tuviéramos zapatos, ¿ya? Digamos que tengo 5 pares de zapatos y 3 pares de zapatillas. Entonces, ¿de cuántas maneras yo podría combinar estos dos? ¿De cuántas maneras? ¿De cuántas formas puedo usar el calzado? Bueno, en este caso sería simplemente la suma, ¿no? Sería, o me pongo los 5, o utilizo zapatos, o utilizo zapatillas, ¿no? Entonces, sumamos. Las formas serían la suma, ¿sí? 8 maneras, ¿ya? Listo. Ahí está explicado, entonces, el principio de... Teacher, ¿por qué un espejo es 64? ¿No se supone que se tiene que multiplicar todos 5 por 3, por 4 y por 2? Porque todo dice lo que pasa es 5 que blusas, 3 polos, 4 allí, y 2 pares. Lo que acabas de decir, blusas y polos. ¿Qué cosa es una blusa? Es una camisa, pero para una mujer, ¿no? Entonces, un caso va a ser que se ponga blusa y el otro caso va a ser que se pongan polos. ¿Sí? O sea, no entiendo. Ya, te lo explico de otra manera. Entonces, tú no puedes utilizar blusa y polo al mismo tiempo, ya consideremos que los casos van a ser separados. Uno es el caso de blusa y el otro es el caso de polos. Entonces, en el caso de la blusa sería, digamos que tengo, no sé, 10 blusas, ya. Lo combinamos con 5 pares de zapatos y, ¿qué más dicen? Y jeans, ¿no? Pantalones, y con 3 pantalones. Allí tendríamos, ¿no? 10 por 5 por 3. Entonces sería, digamos, 150 formas. Ya, acá estoy hablando de, dije zapatos y pantalones, ¿no? Ya, listo. Con polos, de repente que me hubieran dado 7 polos. Entonces, también tendría que combinarlos con los mismos pantalones y con los zapatos, ¿no? 7 por 5 por 3. ¿Cuánto es esto? Bueno, 35 por 3, esto es 105, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Con blusa tenemos esta posibilidad y con polos tenemos estas formas, ¿no? 150 formas con blusa y 105 con polos. Identificamos que no podemos utilizar ni blusa ni polo al mismo tiempo, por lo tanto se trata del principio de adición. Entonces tendríamos que sumar, ¿no? Y sería un total de, por ejemplo, en este caso, 255, ¿no? Algo similar, pero para el ejercicio 1, ¿no? ¿Sí? Con los números que te están dando. Ya entendí, Ticha. Ya, listo. Gracias. ¿Vale? ¿Profesor, es 255 la respuesta en la 1? No, este es un ejemplo aparte que he puesto, ¿no? Ya, sí. Bien, ahora sí, pasamos al ejercicio número 3. Antes de pasar al ejercicio 3, me estoy olvidando de tomar la foto de la entrada, ¿no? De la entrada a clase. A ver, por favor, sus cámaras encendidas, chicos. Cámaras encendidas. Bien, estamos haciendo lo más... básico posible, ¿ya? Para que se pueda entender. Bien, entonces 5 segundos para tomar la foto. 5, 4, 3, 2, 1. Listo, gracias. Un segundo, vamos a compartir. Ahí está. Listo. Avanzamos entonces con el problemita número 3, ¿ya? Problemita número 3 entonces. Dice, ¿de cuántas maneras se podrá vestir Nicole si ella posee 5 jeans, 4 polos y 4 blusas y 3 pares de zapatillas? Ya. Entonces, este es el caso muy similar a justo lo que estaba explicando, ¿no? Perfecto. Es parecido a un espejo, Tiche. Ajá. Un caso va a ser con polos y el otro va a ser con blusas. Bien, entonces diremos los 4 polos por los 5 jeans por los 3 pares, las 3 pares de zapatillas, ¿sí? Y lo mismo para blusas, ¿no? Sería 4 blusas. 5 jeans y 3, ¿no? ¿Cuánto sale acá? 4 por 5, 20 por 3, 60. Entonces son 60 formas, ¿no?
Y acá también, ¿no? 60 formas. Entonces, o usamos polos o usamos blusa. Entonces, principio de adición. 120. Claro, ¿no? 120 formas. Listo, entonces ahí tenemos respuesta. Bien, sé que la teoría ha sido bastante extenso, pero vale la pena. Vale, profesor. Sí, sí, sí. Bien, vayan copiando, por favor. Bien, ¿alguno de los que tenía en falta ha llegado? Por ejemplo, ¿Nieto Espinosa se encuentra? No está yo. No, no está. ¿Terrones Guamán? Ajá, Terrones ha llegado tarde. Ya, listo. Acá. Profesor, también pares de zapatillas y pares de zapatos también distinto, ¿no? Claro, ¿no? No puedo ponerme zapato y zapatilla al mismo tiempo. Justamente ese fue mi ejemplo, ¿no? Sí, toda la razón, ¿no? Bien, siguiente ejercicio, ¿ya? Ejercicio número 4. Dice, ¿de cuántas maneras 6 personas podrán ubicarse en una banca de 6 asientos si 3 personas en particular no deben separarse? O mejor dicho, no quieren separarse, no quieren estar juntos, son 3 amigos. Muy bien, entonces, acá vamos a hacer un pequeño grafiquito, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Estos 3 dice que van a estar siempre juntos. Entonces, vamos a tomarlos como si fuera una sola persona, ¿ya? Si fuera todo esto una sola persona, entonces, las posibilidades, ¿ya? De morado sería permutación de 4. ¿Ya? Permutación de 4. ¿Por qué? Bueno, porque estos podrían estar delante o podrían estar ubicados al final de la fila o podrían estar en intermedio de uno de ellos, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, permutación de 4. A su vez, ¿ya? A su vez, como los que están dentro no los estoy tocando para nada, entonces estos de acá pueden permutar. ¿Cómo así? Pues estos 3 podrán tener posiciones diferentes. ¿Cuántas posiciones diferentes podrían tener estos 3 personas que están dentro de la bolita morada? Bueno, esto se trata de la permutación de 3. Permutación de 3. De todos los que están dentro de la bolita morada sería permutación de 3. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más puedo identificar? Que se trata de esto y lo otro, ¿ya? Cuando identifico que se trata de 2 acciones consecutivas, ¿ya? Cuando se trata de acciones consecutivas, lo voy a escribir acá, consecutivas, acciones consecutivas, entonces identifico el principio de multiplicación y digo, allá, esto es principio de multiplicación, por lo tanto, permutación de 4 por permutación de 3. ¿Qué cosa es permutación de 4? Ah, esto no es otra cosa que 4 factorial por 3 factorial. Muy bien, 4 factorial, eso es 4 por 3, 12 por 2, 24. 24 por 3 factorial, bueno, 24 por 3, 72 por 2, 144. Y ahí se acabó, ¿no? 144 formas. Profesor, ¿por qué 144? Ah, ya. Porque uno es la permutación de 4 y el otro es la permutación de 3, ¿sí? La permutación de 4 es tomando a todos ellos como si fueran uno solo, ¿no? Una sola persona. ¿Sí? Acá voy a poner permutación de 4 por la permutación de 3. Si no lo ves así, de repente con un caso más pequeño, ¿no? Podríamos poner... ¿Podría volver a explicar? Sí, sí, sí. Con un caso más pequeño. No te preocupes. ¿El signo de exclamación abajo cuánto vale? Ah, el signo de exclamación es factorial. Ah, ya. Todavía no están tan familiarizados con el factorial. El factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Y acá sería por 3
por 2 por 1. No. Y eso nos da esta respuesta. ¿Sí? Ah, ya, profesor, ya entendí. Ah, ya, era eso, entonces. No era lo otro. Sí, profesor. Ay, ya. Sí, sí, sí puede ser porque, como les dije, este capítulo es para hacerlo en 2 clases, ¿ya? Pero estamos haciendo todo en 1, entonces es un poquito denso, ¿no? Ya. Igual, ¿no? Igual voy a explicar esa parte. ¿Por qué sería permutación de 2? Por ejemplo, si tuviéramos 2 personas que ubicar en una banca, podría ser la posibilidad AB o la posibilidad BA, ¿no? Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? Pues 2, ¿no? 2 posibilidades. Eso sí o no que es permutación de 2, o sea, 2 factorial, ¿no? Por eso he puesto, en este caso, 3 factorial y 4 factorial, ¿sí? Solo que lo estoy viendo con un caso más chiquito para que se pueda entender, ¿ya? Bien, chicos. Por favor, copien. Si tienen alguna duda, consulten. Ya. Estoy intentando avanzar despacio. Profesor, ¿por qué sería P4 per factorial de 4? Ah, ya. ¿Por qué sería? Ah, justamente porque estoy explicando acá, ¿no? Mira, si fueran 2 personas que tengo que ubicar, entonces sería, le voy a poner nombres a las personas, A, B, digamos, Ana y Betty, ¿ya? Entonces, esta sería una forma, ¿no? Poner a Ana al lado izquierdo y a Betty al lado derecho. La otra forma sería poner a Betty al lado izquierdo y a Ana al lado derecho. Entonces, ¿cuántas formas tendría de ubicar a estas 2 personas? Pues tendríamos 2 maneras, ¿no? Y estas 2 formas también podría haberlo hecho con permutación de 2. Y permutación de 2 es 2 factorial. ¿Sí? Bien, por ello, entonces serían 2 factorial, ¿no? Ahora, como quisiera 3 personas acá, entonces dije, ah, estas 3 personas, ah, esto será permutación de 3. ¿Sí? Y como acá he estado considerando como si fueran 4 personas, a ver, voy a colocarlo acá ya, como si fueran 4. Como si fueran 4 personas. Entonces, esto se trata de permutación de 4. ¿Ya? De esa manera. Bien, sé que al inicio puede ser un poco complejo, no se preocupen, chicos. Es normal, ¿ya? Es normal. Es la primera vez que ven este tipo de temas, seguramente. Entonces, es normal quedarse de repente con alguna duda. Bien, vamos a resolver los ejercicios y a medida que vamos resolviendo, entonces ahí va a quedar más claro todavía. ¿Ya? Terminando de copiar, ¿a alguien le falta copiar? Levante la mano, por favor. Ya, y me están dando respuestas también. Gracias. Bien, parece que sí, ¿no? Ya todos terminaron de copiar. Entonces, vamos con el ejercicio 1 del sigamos practicando, ¿ya? Bien. Nos dice, ¿de cuántas maneras se podrá ir al Callao? Bueno, del Callao al Cusco, ¿no? Debe ser, ¿no? Del Callao al Cusco, si para ello, acá debería ser, si para ello, se puede ir por aire en 5 tipos de aerolínea o por tierra, ¿no? Entonces, nos ubicamos, ¿no? El Callao y el Cusco. Bien, por aire dice que hay 5 formas. Entonces, vamos a unirlo con 5 rayitas. Por aire. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, por aire. Listo, ahí están las 5 formas por aire. Listo. Por mar. O bueno, por tierra dice. Ok, por tierra dice que hay 3 líneas de bus. Entonces, 1, 2, 3. ¿Sí? Tierra. Ajá. Entonces, ¿cuántas formas tengo para ir del Callao al Cusco? En total. ¿Se puede identificar? ¿Lo identifican, chicos? Contar, ¿no? El número de flechitas, nada más. 8, profesor. 8, ¿no? Nada más. Entonces, diremos 5 por aire y 3 por tierra. 5 más 3, 8. Nada más, ¿sí? Bien, ¿qué hubiera pasado de repente si hubiera tenido que ir del Callao a Ica, o bueno, del Callao a Arequipa y de Arequipa a Cusco? Y me hubieran dado las 5 aerolíneas para ir del Callao a ver, así ya, de esta manera, sino muy, muy abstracto. ¿Qué hubiera pasado si del Callao al Cusco, del Callao,
perdón, a Ica, dije, no, Arequipa. Y luego de Arequipa a Cusco, ¿no? Bien, del Callao a Arequipa, digamos que teníamos las 5 rutas por aire, ¿ya? Y de Arequipa al Cusco solamente hay 3 líneas por tierra. Entonces, ¿cuántas formas tendríamos de ir del Callao hasta el Cusco? Es una pregunta aparte, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuántas creen, chicos? ¿5 formas del Callao hasta Arequipa? ¿3 formas de Arequipa al Cusco? Claro, 15, ¿no? 15. En este caso se multiplica. ¿Por qué se multiplica? Porque estamos teniendo 2 eventos que son uno a continuación del otro, ¿no? Uno es primero del Callao a Arequipa y luego es de Arequipa al Cusco. Entonces acá es 5 y acá es 3. Entonces, principio de multiplicación. Muy diferente de nuestro caso del problema 1, que utilizamos el principio de adición, ¿ya? Entonces, notes esa diferencia, ¿ya? Bien. Problemita número 2. A ver, denme respuestas en el chat. Yo creo que ya pueden realizar ese problema así, a ojos cerrados. 30, profesor. Ya, 30, ¿no? Claro, 30. Entonces, podremos decir así, ¿no? Pantalones y blusas. Identifico este conector. Pero solamente lo multiplicamos y sale 30. Claro, ajá. Identifico este conector que significa hacer esto y hacer lo otro continuamente. Por lo tanto, principio de multiplicación. ¿Sí? Entonces, diremos 6 pantalones por las 5 blusas, 30 formas. Nada más. ¿Sí? Listo. Letras que están asociadas con los principios. Bueno, primero con el principio de la adición, la letra asociada es se hace por aire o se hace por tierra, la O, ¿ya? Y en el principio de multiplicación, la I, ¿ya? Esas son las letras que están asociadas a cada uno de los principios, ¿ya? Para... Profesor, O es suma y I es multiplicación, ¿no? Sí, exacto, exactamente, sí. Eso es lo que quiero dar a detallar, ¿no? Bien, no es tan literal, ¿ya? Como lo estoy diciendo, porque en algún ejercicio puede parecer diferente, ¿ya? Pero en general va a ser así, ¿ya? Listo. Bien, vamos con el ejercicio 3, por ahí ya me están diciendo, ¿ya? Respuestas, entonces vamos con el 3, ¿ya? Ah, ya, termina de copiar, normal. Ya, terminen de copiar. Bien, levante la mano a quien le falte copiar. Caso contrario, por favor, tomen una foto. Ya tenemos que avanzar. ¿Qué hora es? Sí, nos quedan 15 minutos, chicos. Espero poder terminar los ejercicios. Vamos al ejercicio número 3. Muy bien. El ejercicio 3 nos dice lo siguiente. ¿De cuántas maneras se podrá vestir Antonio si posee 4 camisas? Pero de esas 4, hay 2 camisas que son iguales. 5 pantalones, de los cuales 2 son iguales, y 3 pares de zapatillas. Muy bien. Entonces, empecemos. Con respecto a las zapatillas, tenemos 4. Los voy a identificar por estos cuatro circulitos, ¿ya? Entonces, dice que 2 de ellos son igualitos, ¿ya? Los voy a pintar. Entonces, ¿cuántas zapatillas distintas tiene... ¿Quién era? Antonio. ¿Cuántas zapatillas distintas tiene Antonio? A ver quién me puede responder esa pregunta. 2, de hecho, dos camisas diferentes tiene.
No, estábamos hablando de. Ah, ya, sí, tienes razón, camisas, ¿no? Lo primero es camisas. Ya, ¿cuántas camisas diferentes tiene? De nuevo la pregunta, ¿ya? Dos, dos. No, no, no son dos. De nuevo la pregunta, ¿cuántas camisas diferentes tiene? A ver, ¿quién me puede responder? No es dos, ¿ah? Muchas. No. Acá dice que tiene cuatro camisas, pero dos que son iguales. Estas dos son igualitas, ¿no? Entonces se considera como una sola. ¿Sí? Ah, entonces camisas diferentes tiene tres. Tres ¿Qué? camisas diferentes. No entiendo, dicho. O sea, es como si estas dos fueran azul y azul, ¿ya? Digamos que estas dos son azules. Esta de acá es negro y esta de acá es blanca. Entonces, estas dos de azul. Es lo mismo que si tuviera solamente una de azul, porque al momento tú de combinar, digamos, la camisa azul con el pantalón negro, o combine mi camisa azul 1 o mi camisa azul 2, va a ser la misma camisa, ¿no? O sea, no va a haber una variación, ¿no? A tratarse de un color diferente, simplemente llamándose azul, ¿no? Ah. O sea, si tú lo combinas con el pantalón negro, con el pantalón blanco, por más que utilices la camisa azul 1 o la camisa azul 2, no va a haber diferencia, ¿no? No hay diferencia. Por eso consideramos solamente tres camisas que son distintas, ¿ya? Tres. Ah, ya, ya entendí. Pantalones cuatro. Ajá, ya, ya se dio cuenta, ¿ya ven? Ya. Y Ya se dio los cuenta. tres pares iguales. No, digo diferentes. De Claro. zapatillas. Ajá, en pantalones tendríamos cinco, ¿no? A ver, lo voy a hacer por partes por si acaso alguien más no se dio cuenta, ¿ya? Entonces serían cinco pantalones de los cuales dos son iguales. Entonces los pinto, digo, ah, estos dos Profesor, son eso también lo igualitos. trabajamos la semana pasada. ¿Ah, sí? Ah, Sí, ya. ¿Ya se me han ves? olvidado. Sí, de repente se han olvidado. Bueno, entonces son tres acá y uno más, ¿no? Entonces son cuatro, ¿no? Cuatro pantalones diferentes. Listo. Y por último, me hablan de tres pares de zapatillas, pero todas son diferentes, ¿no? Zapatillas, entonces pongo directo tres diferentes. Tres zapatillas diferentes. Muy bien, entonces yo para vestirme necesito combinar camisa y pantalón y zapatilla. Por lo tanto, se trata del principio de la multiplicación, ¿no? ¿Cuántas camisas diferentes tengo? Tres. 34, digo 36. No. 3 por 4 y por 3, ¿no? Claro, 36, entonces 36, 36. 36. Listo. Entonces ahí tienen su respuesta. Sí, espero que se haya entendido. Si alguien tiene dudas, igual consulte. Bien, el problema de las banderolas. Ese sí quiero que lo intente, ¿ya? Tienen un minuto para realizarlo y me dicen sus respuestas en el chat. 12 y 49. No, 2 y 50 ya. Justo acabo de cambiar. Ya. Un minuto. A partir de ahora. Inténtenlo y me dan su respuesta. Un payaso. Ya, por ahí me han dado una respuesta. Interesante. Quedan unos cuantos segundos. Ya, ya está. Bien, entonces, hay varias formas de considerar este ejercicio, en verdad, ¿ya? Hace un rato que lo estaba leyendo, ¿ya? Lo consideraba. Por favor, este. A ver, vamos a mutear. Ya. Consideraba, si los colores son diferentes, entonces podría tomarse una bandera, ¿no? Una bandera de cada tipo. Luego combinaciones de dos en dos. Luego tomar tres banderas. Luego tomar cuatro banderas y luego tomar cinco banderas, ¿no? Pero parece que por ahí no está enfocado el ejercicio, ¿ya? Porque como estamos todavía en un nivel un poquito más básico, entonces
Se trataría de emitir la señal con las cinco banderolas puestas en el mástil, sí o sí. Ya, entonces vamos a dibujar el mástil y las cinco banderitas. 2, 3, 4, 5. Ahí está. Muy bien. Ahí tengo mis cinco banderitas. Entonces, ¿cuántas maneras o cuántas señales diferentes se pueden emitir? Bueno, pues, para la primera banderita, pues podemos colocar cualquiera de las cinco posibilidades, ¿no? Entonces diremos 5, ¿sí? Cualquiera de los cinco colores diferentes, ¿ya? Para nuestra segunda, pues cualquiera de las cuatro restantes, ¿no? Cualquiera de los cuatro colores, ¿sí? Para la tercera, cualquiera de los tres, ¿no? Cualquiera de los dos y cualquiera el último, ¿no? 5 por 4 por 3 por 2. ¿No? Eso se trata de la permutación de 5 y no es otra cosa que 120, ¿no? Listo. Bien, problema resuelto entonces. Bien, pero les digo, ¿no? El otro caso vendría a ser tomando banderas de 1 en 1, tomando banderas de 2 en 2. Ese es otro caso, ¿ya? Yo me estaba complicando al inicio haciendo eso. Pero bueno, vamos al ejercicio entonces número 5. Levanten la mano si es que a alguien le falta copiar hasta acá. ¿A nadie? A mí. Voy a poner igual la lógica ya. Para colocar la primera bandera. Profesor, copiamos lo que está escribiendo, ¿no? Sí, de preferencia, para que no se olviden, porque si solamente ven el 5x4 van a decir que para colocar la primera bandera podemos tomar cualquiera de los colores diferentes. Tomar. Para la segunda, cualquiera de los restantes. O sea, cualquiera de los cuatro, ¿no? Y así sucesivamente. Siempre, chicos, traten de tomar una nota o algo, ¿no? Porque a veces, de repente, solamente escribir puros números como que puede que no se entienda, ¿no? Entonces, por eso prefiero colocar eso. Porque sé que con esa explicación ya se entiende por qué he hecho el 5x4x3x2, ¿no? Y cuando vuelvan a revisar ustedes cuando estudien, entonces ya lo van a tener allí y van a decir, ah, era por esto, ¿no? Ya. Entonces, cópienlo ya, cópienlo. Bien, vamos resolviendo el ejercicio 5, los que ya terminaron de copiar. ¿Verdad? ¿Qué tal les pareció el examen parcial, chicos? ¿Estaba fácil o estaba difícil? Estaba fácil, profesor. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas. Estaba fácil. Ahí va. Está bien. Vamos entonces ahora sí al ejercicio número 5, ¿ya? 5 segundos y pasamos. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, avanzo. Dice, 8 amigos desean ubicarse en una banca de 3 asientos. ¿De cuántas maneras podrá hacerlo si el resto queda de pie? Ah, ya. O sea, solamente se van a sentar 3 personas, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a colocar solo 3 slots, ¿no? O 3 espacios. ¿Ja? Muy bien. Tenemos 3 espacios y tenemos 8 amigos, ¿no? En el primer espacio,
¿Cuántas personas podrían ubicarse, Cris? En la primera parte de la banca, digamos. ¿Cuántas personas podrían ir? O sea, de hecho va a ir una, ¿no? Pero ¿cuántas posibilidades tenemos? Son 8 amigos. ¿Cuántas crees que sean? Cualquiera de los 8, ¿no? Sí, 8. 8, listo. Posibilidades, cualquiera de los 8. Para la segunda. Sería 7. Claro, 7, ¿no? Porque ya se sentó uno. Uh-huh. Ajá. ¿Y en la siguiente? 6. 6. Listo. Tienen que, para ubicarse, tienen que sentarse este y este y este, ¿no? Acabo de decir y. Y. Principio multiplicación. Ajá. Entonces, ¿cuánto sale ese producto? Bueno, no sé cuánto sale, pero ustedes ya me dirán, ¿no? Bien, podríamos haberlo hecho así, pensando como lo hemos hecho. O podríamos haber dicho permutación de 8 en 3. O podríamos haber dicho variación de 8 en 3, que es lo mismo, ¿no? Y podría haber sido así, ¿no? 8 factorial entre 8 menos 3. 336 sale, profesor. 336 entonces sale, gracias. Listo, podría haber sido así, como lo estoy escribiendo. Por favor, copien las dos soluciones. El 5 factorial se nos va y quedaría solo el 8 por 7 por 6, ¿no? Que está por acá. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, ¿ya? Listo. De cualquiera de las dos maneras, el resultado es el mismo. Bien, cópienlo. Y una vez lo terminan de copiar, intenten por favor el ejercicio número 6. Tienen segundos para intentarlo, ¿ya? Hasta que nos queden 2 minutos. Ojalá que nos alcance el tiempo para resolverlo. Muy bien, ya pasaron 30 segundos, creo que tiempo suficiente por lo menos para leer o haber copiado. Bien, entonces, de nuevo me hablan de las banderolas, ¿ya? Pero esta vez me dicen que la primera tiene que ser roja, entonces vamos a ponerla de ese color. Vamos a poner color bandera roja. Y la última tiene que ser blanca, la voy a poner negro por cuestión práctica, ¿ya? Listo, pero las banderas del centro sí tienen que ser de otros colores, ¿no? En total son 7 banderas, ¿sí? Lo que no puedo cambiar es la bandera del inicio y la bandera del final, ¿sí? Entonces, las que sí puedo cambiar son estas 5 de acá, ¿no? ¿Cómo podría cambiar esas banderas? Ah, eso no es otra cosa que la permutación de 5, ¿no? O 5 factorial, ¿no? Y 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, o sea, 120. Y listo. Hasta allí nos vamos a quedar, chicos. Hasta allí nos quedamos. Bueno. Bien, copien rápidamente. Unos segunditos más y tomo la foto, ¿ya? La captura del libro. Entonces, 10 segundos. Listo, chicos. Por favor, sus libritos para tomarle captura. Compartan, por favor. Bien, 5 segundos para tomar la captura del libro. 5, 4, 3, 2, 1. Listo, muchas gracias, chicos. Entonces, cuídense mucho. Y no, éxitos en su global. Profe, todavía no dejé compartir. No, ahí lo voy a dejar, no te preocupes. Chao, profe. Tómale una foto. Chao, chicos. Chao, profesor. Gracias mucho. Realmente, cuídense, chicos. Hay una nueva variante. Bye, profe. Goodbye.